Atlético Club San Martín. Estamos desde el Hotel Deportivo, un lugar bellísimo, hermoso, con un gran equipo de laburo para comenzar con este sueño, con esta ilusión, que es de llevarte absolutamente todo lo que pasa en el club, todo lo que sucede en la institución, todos los lunes. Lunes tras lunes vamos a ir hablando de lo que pasa en San Martín y por supuesto también va a ser un lugar a donde nos vamos a poder encontrar, a donde vos vas a poder contar lo que tenés ganas, preguntar lo que quieras, hacer tus consultas y nosotros, por supuesto, te vamos a estar ayudando a responderlas a través de nuestro chat. Por supuesto, lo más importante es que te suscribas al canal de YouTube del club. Estamos en una coproducción junto con Informe 4. Ahí, créanme, un equipo de laburo. Miren, si yo les empiezo a contar desde qué hora estamos laburando, no nos lo van a creer. Pero tenemos al departamento de prensa del Atlético San Martín, agradecimientos a todos, en nombre de su encargado, Roger Aguilera, a todos, a Tato, que por supuesto de tele sabe un poquito, ¿no? Y nos ha ayudado bastante. También a la gente de Chaco Una Pasión, que nos ha estado acompañando, que está ahí firme ayudándonos con el material. Y por supuesto a Informe 4, esta productora aquí del ámbito local que tiene un gran amor por la institución y que también está colaborando con esto. Así que nos hemos juntado todos. Es una unión de muchas partes para poder comenzar a acercarnos un poquito más a vos. Que por ahí pasas la semana y necesitas ver algo de San Martín, estás un poco manija porque está por empezar el torneo. Bueno, la idea es eso. Todos los lunes, que no sea solamente de fútbol, que no sea solamente lo que se comparte en redes, sino sumar un canal más de comunicación de toda la institución. Hoy vamos a estar hablando de música, de básquet, de institucional, del fútbol, por supuesto. Lo tenemos al presidente, Damián Reyes. Es un programa muy completo, muy lindo. Y además, esto para que se queden, te vamos a estar contando qué onda con los rivales de San Martín. ¿Cómo está el tema del torneo regional federal que arranca el domingo que viene? Tenemos mucho, un montón de material, así que yo calculo que horita y media, dos horas, tranquilo, vamos a estar. Así que quédense con nosotros y empiecen a compartirlo por los grupos de WhatsApp, por sus redes y por todos lados. Hablando un poquito de lo que vamos a estar mencionando, por supuesto que no podemos dejar de soslayar lo que ocurrió el último fin de semana, el día sábado en la tarde, San Martín, que por Liga Mendocina de Fútbol jugó frente a Leonardo Murialdo, en lo que no solamente fue un partido bastante interesante y con muchas cositas para analizar, sino que también sirvió para presentar al plantel, para bueno, que la gente vuelva al estadio. Yo no sé, vamos a ir a ver algunas imágenes, ya las estamos observando. Miren el estado del campo de juego, es impresionante cómo está. Un laburo muy bueno que ha hecho el Turquito Nasser y toda la gente del club. También la pintura, que bueno, obviamente es obra de todos los hinchas, ¿no?, que se fueron acercando de a poquito para dejarlo muy coqueto al Libertador General San Martín. Lo que estamos viendo son algunas imágenes del primer tiempo. San Martín que arrancó perdiendo el gol de Murialdo, que lo convirtió Mauricio Rinaudo. Fue una desinteligencia defensiva, un desacomodo en la zona de atrás. Pero a partir de ahí, el chacarero creció un montón. Empezó a tener más volumen de juego. Me da la sensación de que se tranquilizó, se calmó. Comenzó a llegar con más claridad. Vemos que San Martín es un equipo que tiene vocación ofensiva. Me parece a mí que lo que va a buscar Sergio Arias durante todo el torneo es llegar lo más rápido posible al arco rival. O sea, dos o tres segundos, estar cruzando la mitad de la cancha y antes de 5 o 10 segundos ya estar ahí tratando de generar alguna situación de peligro. Eso lo vimos durante todo el partido frente al Canario, más allá de que la apertura del marcador para San Martín fue de pelota parada, el 1-1 que lo convirtió Bruno Paladini de cabeza, ganó por arriba el defensor de San Martín y convirtió su primer gol con esta camiseta. Después Vizcarra lo dio vuelta, se puso 2-1. En ese primer tiempo también Alexis González marcó para San Martín, es un poco de las imágenes que estamos observando. Ya en la segunda mitad, los goles de Oscar Amaya, Ignacio Simeonato y de Tomás Monterrubianesi. Los 6 goles de San Martín para la goleada. El póker, estamos ahí observando algo de pelota parada, ¿no? Qué bueno que es que San Martín tenga un equipo con altura y que vaya bien arriba de cabeza, específicamente en los córner y en los tiros libres, porque sabemos muy bien que si hay algo que pasa en el fútbol del ascenso de Mendoza, es que vos estás en canchas complicadas,
es que vos vas a tener que jugar en estadios a donde por abajo difícilmente puedas generar alguna situación. Y en contrapartida también vas a son campos de juego muy chiquitos, muy, muy cortos algunos de ellos. Entonces la pelota parada es fundamental. De hecho, doy un ejemplo claro. La cancha de FADEP. En la cancha de FADEP, un tiro libre en la mitad de campo es un centro. Corta, es así. Obviamente que aquí de local, San Martín va a poder desplegar mejor su juego. Pero de visitante, tener estas variantes está bueno y ayuda, acompaña. ¿Cómo formó San Martín? Con Facundo Abraham en el arco. En la línea de fondo estuvieron Alexis Vizcarra, Julio Villarino y Bruno Paladini. De laterales volantes, José San Román de un lado, del otro lado Nicolás Pacheco. Por el medio, Facundo Britos. Delante de ellos, Iván Lesuc y Oscar Amaya, como una especie de volantes interiores. Y arriba, Jonás Corbalán y Alexis González, los 11 de Toti Arias. Que tengamos en cuenta otra cosa también. Frente a Murialdo no jugaron los últimos refuerzos que han arribado. El caso, por ejemplo, de Cristian Camposano, también la situación de Fabricio Illanes, los últimos en confirmar su llegada a San Martín, que estuvieron aguardando ahí desde la platea, observando a sus compañeros. Es un poco lo que San Martín ha mostrado, y también queda ahí por ver el resto de los refuerzos de un plantel de jerarquía que se ha armado con futbolistas de Federal A, de Primera Nacional, para intentar, bueno, dominar el grupo. Lo vamos a hablar en un rato, porque si hay algo que queda claro es que San Martín es el candidato, es el que se ha armado con el presupuesto más alto, y que los rivales tienen equipos, yo no digo inferiores porque no hay que subestimar absolutamente a nadie, vos hincha de San Martín lo sabes mejor que nadie, pero sí es cierto de que son presupuestos más acotados, tienen menos variantes, y ahí es a donde el albirrojo puede sacar alguna pequeña diferencia. Así que bueno, vamos a ver, también esto sirvió, repetimos, para presentar al plantel, uno por uno los muchachos fueron arribando al campo de juego, recibieron el aplauso de la gente, también es una linda manera de acercar, ¿no?, al público con los nuevos futbolistas, porque uno los tiene que empezar a conocer antes de que arranque el torneo, porque si no va a empezar a pasar lo que le sucede a alguno de mis amigos, y ahí le voy a mandar un saludo a Turquito Morales, si me está viendo, que después me empieza a preguntar, Emma, ¿y este quién es? Che, ¿y el volante este cuál es? ¿El que viene de Córdoba? No, este es el de San... Ah, perfecto. Así que esta fecha sirvió para ir entrando en eso, en ese detalle específico de lo que va a ser el debut de San Martín frente a Palmira. Yo creo que puede llegar a ser el día domingo por la tarde, horario a confirmar. Estuvimos hablando con uno de los goleadores de la tarde, en este caso Tomás Monterrubianesi, el delantero que convirtió un gol más, es el goleador del equipo, y hablaba con nosotros, con los chicos de Chaca Una Pasión. Lo escuchamos y lo miramos. Bueno, buenas tardes, Tomás. Nos encontramos con Tomás Monterrubianesi. Carta de gol del Chacarero. Primeras sensaciones tras el triunfo. Primer set, 6-1. Bueno, gracias. Buenas tardes. Nada, jugamos un buen partido. Hicimos lo que se practica en la semana y, bueno, se nos dio el resultado. ¿Qué te pide el técnico? No solamente Sergio Toti Arias, hoy con la supervisión, sino que con Martínez. Porque creo que pasaron 40 segundos, tuviste uno y le mandaste a guardar. ¿Esa fue la directiva clara? No, la idea era seguir con la misma intensidad. Por eso fueron los cambios, para seguir con la misma intensidad y... Bueno, tuve la suerte de tocar la primera pelota y poder hacer el gol. Tomás Monterrubianesi, autor de varios goles, no solamente esta tarde, sino en varios partidos también. ¿Qué pensás de cara a lo que viene? Ya estamos a la vuelta de la esquina, una semanita de que arranque el regional. Sí, estamos ahí, ansiosos porque llegue el domingo, lo que estamos esperando hace rato, varios meses. Así que bueno, preparándolo de la mejor manera para lo que venga. Tomás, muchas gracias y un saludo al pueblo chacarero entonces. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre y saludo a la gente, toda la gente que viene en la cancha. Martín, el León que el pasado fin de semana ha estado jugando varios partidos, ha tenido días moviditos en todo sentido. En un ratito vamos a estar hablando con Seba Bruno, el entrenador de justamente las divisiones formativas de San Martín, el coordinador general también de toda la parte deportiva, porque hoy se presentó oficialmente Esteban Bisole, el Bicho Bisole, frente al equipo. Han estado entrenando hasta hace un ratito los muchachos aquí al lado nuestro, en lo que es la zona del gimnasio de aparatos. Han estado haciendo algunos movimientos y ahora ya se han trasladado al estadio Esteban Constantini, donde van a entrenar. Ahí vamos a ver algunas imágenes a raíz de lo que pasó el fin de semana, porque San Martín jugó dos partidos y lo hizo con una dupla interina.
Los entrenadores fueron Tomás Ferlaza y Emiliano Macarone. Maca, que es el preparador físico, y Tomás Ferlaza, que es uno de los entrenadores de las divisiones formativas también. El día viernes, esa dupla debutó con éxito. Le ganó a San Carlos 85-77, en lo que significó cortar una racha negativa de 3 partidos con derrota. Nada más y nada menos, y la salida de Diego Cabañez, el entrenador que va a continuar en la institución de todas maneras. Y el domingo, es lo que estamos observando aquí en imagen, o sea, ayer San Martín ganó frente a Atenas un partidazo, tremendo lo que sucedió, porque fue 82-81, una gran actuación del equipo en general, de todos los muchachos. Lo tenemos a Gabriel Rivero, máximo anotador con 16 puntos, lo tenemos a Nicolás Aguilera con 13, Mitch Marmestein con 11, Matías Estalles con 15. Equipo. También, por supuesto, podemos hablar, mientras ya nos vamos acomodando para ir recibiendo al entrevistado en un ratito nada más, acerca de lo que va a venir esta semana, porque San Martín va a tener que jugar el día miércoles, 21:30 horas, de visitante frente a San José. El domingo hará de local con Israelita Maccabi, en los 2 partidos que tiene a continuación, en esta zona campeonato de la Superliga del Básquet de Mendoza, en la que San Martín está cuarto. ¿Qué es lo que pasa? San Martín ya tiene asegurado su lugar en los playoffs. Eso no es ningún tipo de problema. Ahora la cuestión es que lo que tenemos que ver es la posición en la tabla en la cual va a estar. Porque eso depende del cruce. El primero juega con el octavo, el segundo juega con el séptimo, el tercero con el quinto, con el sexto, perdón, y el cuarto con el quinto. Entonces, es importante tratar de terminar lo más arriba que se pueda. La buena noticia es que el León ha recuperado, de alguna manera, su mejor rendimiento. Ha mostrado la cara que por ahí necesitábamos ver de un equipo que tenía algunas dudas, estaba con algunos altibajos, y bueno, los ha podido solucionar, por suerte. Hablando del básquet, este fin de semana también ocurrió otra cosa muy interesante, a la cual vamos a estar dialogando con uno de sus protagonistas, y es que San Martín se consagró campeón con su categoría U13 en un torneo internacional en Villa Carlos Paz, y para eso lo hemos traído al coordinador de básquet del Atlético Club San Martín. Es un placer recibir a un amigo, más que un invitado, es un amigo, un hermano del básquet, el señor Sebastián Bruno. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola Emma, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contame un poco lo que ha sido este fin de semana, a donde han tenido que viajar a Córdoba con una delegación bastante importante, y bueno, obteniendo un resultado más que positivo, ¿no? Exacto, fuimos viernes, salimos el jueves a la noche, viernes, sábado y domingo, donde durante todo el día, viernes y sábado, los chicos de la categoría U13 jugaron un torneo con equipos de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Chile, y perdieron el primer partido y después, bueno, fueron victoria tras victoria hasta llegar a la final, donde le ganaron a un equipo de Carcalañá, de Santa Fe, por 4 puntos, y así se trajeron el campeonato internacional de categoría U13 en Villa Carlos Paz. Qué lindo, tremendo campeonato y una experiencia hermosa para los chicos que viajan por primera vez, ¿no? Seguro, y justo coincidió con el día libre, la tarde libre que tenían el resto de las categorías, que habíamos llevado todos 40 chicos de Mosquito Pre-Mini-Mini, entonces aprovechamos para ir a ver ese partido, lo cual fue muy eufórico, tanto para los que jugaban como para los que alentaban, porque para los chiquititos era su primera experiencia de ver esta categoría y una trascendencia en ese partido, realmente un marco de público muy grande. Así que bueno, fue todo redondito el evento y el domingo culminó con la entrega de premios correspondientes, una medalla a cada uno de los chicos y el trofeo para el equipo. Y deportivamente, ¿cómo ayuda al crecimiento del básquet participar de esta clase de torneos? Ayuda tanto en la parte deportiva como en la parte anímica, motivacional para aquellos chiquitos que estén más estimulados en continuar con su actividad. Sí. Y nos facilita la tarea para nosotros incentivarlos y estimularlos a lo que deben hacer para seguir día a día y lograr superarse. Y aquellos, bueno, que pudieron participar del torneo y de los partidos, es algo que no se lo van a olvidar en su vida, porque más allá de que era una competencia importante como la que tienen acá en Mendoza,
como bien dije recién, el marco, el estar en otra provincia, jugar contra otras instituciones fuera de Mendoza, le da otro color. Claro. Qué lindo. La verdad que yo estoy muy contento porque el básquet viene teniendo un crecimiento en sus divisiones formativas, en su minibásquet también, sostenido en el tiempo. No ha sido un veranito, es un proceso muy largo que, bueno, vos nos vas a contar desde qué año, y la verdad que cada vez mejor, ¿no? Seguro. Nosotros venimos ya hace aproximadamente unos 7, 8 años en pleno crecimiento, porque, bueno, al principio fue armar las categorías, sostenerlas, completarlas, y una vez que logramos eso, viene la parte más dura, que era lograr una competencia y, como vos bien decís, sostenida en el tiempo. Y lo venimos haciendo año tras año, inclusive hasta logrando campeonatos locales en muchas categorías y participando en torneos argentinos, donde hemos llegado a instancias de semifinal, inclusive torneos regionales, y donde también tenemos muchos chicos ya ubicados en las distintas selecciones a nivel mendocino, claro, que han sido destacados en campeonatos argentinos. Entonces, tal cual, venimos creciendo, por suerte, con pasos firmes e importantes. Seba, contanos un poquito, porque creo que eso es algo de lo que no se habla tanto, pero que debe ser el mayor quebradero de cabeza que te da el club. Vos estás encargado como coordinador deportivo de la organización de los horarios, del entrenamiento, de las canchas, de la utilización de las mismas. ¿Cuántas horas el básquet tiene ocupadas en gente entrenando? ¿Y cómo haces para que todos tengan las mismas oportunidades y bueno, el mismo tiempo, ¿no? Sí, es una tarea bastante complicada que lleva a principio de año unas 2 semanas armarlo todo, porque tenemos entrenadores que son jugadores también, entonces hay que coordinarles sus horarios con que no se les superpongan con los partidos. Tenemos chicos que juegan en una categoría y en la superior. Y a la misma vez, bueno, hoy somos el único club en Mendoza que cuenta con 2 categorías desde Mosquito, desde los 4 años hasta primera, 2 categorías A y B, Mosquito Premini Mini, todas las formativas y las 2 primera división, más el femenino, que si todo sale bien, el año que viene estamos con toda la idea de hacer una primera división. Ah, es una notición. Es un notición, pero para mí estamos, es acomodar de nuevo los horarios. Es acomodar todo de nuevo. Estamos con las 2 canchas en el gimnasio cubierto, más la cancha número 3 que nosotros le llamamos, que es al lado de la pileta, y las ocupamos prácticamente de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche a full, y creemos que inclusive nos faltarían horarios, porque hoy estamos en prácticamente 10 horas semanales por cada categoría, entre entrenamientos y partidos, y queremos seguirle sumando horas de entrenamiento a los chicos, tanto en la parte de fundamentos como en la parte física, técnico y táctico, lo cual requiere, bueno, tenemos la predisposición de todos los dirigentes, de todos los entrenadores, y ahora también el apoyo de los directivos del club, de la comisión, en tratar de ampliar los espacios. Bien, y pasando a la primera división masculina, ¿cómo lo ves al equipo, el cambio de entrenador y bueno, la realidad de un plantel que está obligado por jerarquía a pelear arriba, ¿no? Sí, seguro, es un plantel que se armó con intenciones de pelear el campeonato. El plantel tuve, para mí siempre, digo, es una suerte, ya sea de inferiores, formativas o primera, cuando tengo que cumplir el rol de entrenarlos o dirigirlos. Tuve la suerte de estar con ellos martes, miércoles y jueves entrenándolos. Es un plantel muy, muy maduro, con mucha experiencia, lo cual no me cabe ninguna duda que va a llegar el buen momento. No sé si ahora con el entrenador, porque tampoco podemos pedir en poco tiempo un resultado inmediato, pero al cabo de esta rueda que va a pasar al inicio de los playoffs, yo creo que van a llegar muy bien posicionados y son serios candidatos. Eso no solo lo digo yo, sino que con mucha gente que hablo del ámbito a nivel local, saben que si a nosotros nos encuentran bien de cara a los playoffs, somos candidatos al menos a una semifinal.
Seba, te quiero consultar una de las últimas, ya como para ir agradeciéndote que te hayas arrimado hasta acá. ¿Qué se siente tener una tribuna con tu nombre? Porque hay que decirlo también, esto, yo sé que vos sos una persona que no hace alarde de esas cosas, pero hace un tiempo San Martín logró su ascenso de categoría a la Superliga, y vos fuiste el entrenador de ese equipo, y después te homenajearon poniéndole el nombre, nada más y nada menos que una tribuna, Sebastián Bruno. ¿Qué se siente? Te veo con los ojos llenos de lágrimas incluso. Sí, sí. No, realmente es un orgullo, es una satisfacción. No lo tomo como una motivación porque para mí, desde el primer día que vine acá, ahora el 13 de septiembre cumplí ya 20 años acá en la institución, y es exactamente la misma motivación al 100% que tengo todos los días. Es un mimo, y yo creo que eso representa la familia del básquet, porque lo que logra uno siempre es por el apoyo que tenemos de los padres, de los mismos jugadores, de aquellos padres que luego se hacen dirigentes. Para mí realmente eso es una representación de toda la familia que conformamos acá en el club, y que tantos logros hemos tenido, no solo en lo deportivo, sino en lo que cuesta conformar una actividad, sostenerla y seguirla haciendo crecer. Entonces, eso mismo representa para mí. Seba, la verdad, te agradezco un montón que hayas venido a nuestro primer programa. Para mí significa mucho porque estamos empezando con esta idea y bueno, el primer envío, el primer stream, queríamos tener a amigos, a gente que verdaderamente teníamos ganas de entrevistar. Así que nada, para mí es un placer. No, para mí también. Hoy cuando recibí la invitación, ni la dudé, porque todo lo que sea del club y para el club, siempre estoy y siempre estaré. Así que bueno, les deseo lo mejor de lo mejor con este nuevo emprendimiento, y para lo que necesiten siempre vamos a colaborar. Y el próximo sábado sin barbacoa, por favor. Sin barbacoa al amigo Castillo. Gracias, Seba. Lo despedimos a Sebastián Bruno, coordinador general de todo el básquet del Atlético San Martín. Nos vamos con la plaquita del básquet, viendo lo que fue entonces el partido de ayer. Un ratito del compacto de lo que significó la victoria frente a Atenas por 82-81. Un triunfo importante que ha metido San Martín para acomodarse en la tabla de posiciones. Le agradecemos a Sebastián, por supuesto. Y nosotros, de a poquito, mientras vemos este contenido, yo quiero destacar y agradecer y mandarles un saludo muy grande a los dirigentes del básquet, específicamente a Pablito Ferlaza, a Marcelo Funes, a Gustavo Palmieri, a Fabián Castro, a todos. No me quiero olvidar de ninguno, ya me estoy olvidando, Martín Montaldi, gente que desde hace mucho tiempo que está y que también ha estado colaborando con nosotros bastante, así que es un verdadero placer. Cambiamos de tema, nos vamos al hockey, porque atentos, lo que viene mañana, yo te digo, picante, tremendo, El hockey sobre césped, sobre patines, que mañana va a estar jugando los cuartos de final, nada más y nada menos, de la Asociación Mendocina de Patín. Lo hará frente a La Colonia en condición de local. San Martín, que viene, por supuesto, de obtener un triunfo bastante, bastante importante. Ahí tenemos la plaquita, estamos observando, por supuesto, lo que ha significado el encuentro del jueves por la noche, ahí en el Esteban Constantini, mismo horario en el que el básquet estaba jugando con el nivel 1, que es su segundo equipo de primera, o sea que uno estaba ahí en la mitad, entre las dos tribunas, una situación muy hermosa que suele suceder cada vez que estamos en el Constantini. Un poquito de información acerca de este equipo, que con goles de Luciano Ambrosio en 4 oportunidades, Lucho, que hace, yo te digo, no quiero exagerar, pero unos 8 o 9 años que está en la primera del club, y lo está haciendo realmente muy bien. Estuvo también por el hockey italiano, y ha retornado hace un tiempo al club para llenarlo de gloria, por supuesto. Lautaro Coroch y Joaquín Musa anotaron para la goleada frente al Jarillero. San Martín, miren esto, porque es un detalle importantísimo para marcar. Está segundo, terminó segundo, la fase de grupos, la fase inicial del torneo clausura. Esto lo ha beneficiado en el cruce de cuartos de final, que va a ser en su estadio. Pero además, quedó primero en la tabla general de todo el año, lo que le podría dar a futuro ventajas como organizaciones de finales en su estadio, de torneos a nivel nacional, de formativas, de inferiores. Bueno, la verdad, puede ser una hermosa noticia esto de que haya terminado primero. Y yo quiero marcar este dato.
porque si uno dice la estadística, creo que se va a ver mejor. San Martín este torneo ha jugado 12 partidos, ganó 10, empató uno y perdió el otro. Perdió uno solo frente a otro de los punteros. Y en el torneo pasado llegó a la final invicto. Perdió la final, cayó lamentablemente frente a Casa de Italia, en lo que fue el clásico, un encuentro que estuvo marcado por una tremenda actuación de Mauricio Aranda, el arquero de Casa de Italia, con pasado también en San Martín. Así que es recontrameritorio lo de los muchachos. Saludos a Diego Guerrero y a todos, verdaderamente a todos los que están laburando para que el hockey siga creciendo y retome ese lugar de prestigio que siempre ha tenido. Porque históricamente San Martín en hockey es el más grande de Mendoza, y eso no hay ninguna duda, incluso jugando mundiales de clubes, bueno, obteniendo títulos argentinos a nivel nacional, y algo que se le viene negando desde hace un tiempo, que es el torneo local. Llegó a pelearlo, incluso en el 2019, previo a la pandemia, obtuvo algún triunfo resonante, una Copa de Oro, pero el torneo oficial que se divide en apertura y clausura, San Martín hace bastante que no lo gana, y puede ser entonces mañana el inicio de esta ilusión. Repito, 21:30 horas en condición de local aquí en el Esteban Constantini frente a la Colonia, en lo que será, por supuesto, la etapa más hermosa, pero también la que más miedo da, ¿no? Como hincha, porque uno ve ahí el playoff, que vos sabes que es un partido que si lo perdés te quedás afuera, no hay mañana, es otra cosa, es otro torneo. Así que les deseamos todos los éxitos a los muchachos del hockey sobre patines. Y hablando de hockey, nos vamos a meter también en el hockey sobre césped. Porque San Martín, como bien ya sabrán, hace un tiempo viene sumando mucho en cuanto a cantidad de disciplinas, cantidad de deportistas entrenando en el club todas las jornadas. En este caso, lo que se ha sumado hace un par de meses atrás es el hockey sobre césped, que están dando realmente muy bien. Este fin de semana, el día sábado, las chicas dirigidas por Martina Benedetti estuvieron en la Liga de Santa Rosa. La quinta categoría perdió frente a Liceo Ortiz, mientras que la primera tuvo resultados dispares. En la categoría A, o sea, San Martín A, ganó frente a La Paz. Una tremenda victoria de las chicas. Y en San Martín B, lamentablemente, fue derrota frente a Eliseo Ortiz, mientras que en el Máster, que son Mami Hockey, podremos decirlo, el A ganó frente a Villa Cabecera, mientras que el B perdió frente a La Dormida. Hay que tener en cuenta una cosa de ellas, y es que están recién arrancando. Llevan unos meses. Y San Martín está haciendo obras y está trabajando para poder ampliar las canchas existentes. El hockey sobre césped hoy por hoy entrena en un lugar que no termina de ser de las medidas reglamentarias. Entonces las chicas después, cuando van a jugar los partidos oficiales, sufren ese problema, ¿no? El problema de que las dimensiones cambiaron. Aún así, se las están ingeniando para poder lograr objetivos bastante, bastante importantes. Le agradezco a Octavio Liotta, a Barbie López, a Agustín Ansuini, a todos los chicos y las chicas, que son los que nos han entregado el material con el que nosotros en este momento estamos chequeando un poquito lo que pasó. Y contarles que el próximo sábado se va a estar jugando la Liga 8 en Godoy Cruz. Ahí San Martín va a tener dos partidos. La primera, a las 14 horas, arranca frente a Gimnasia y Esgrima. Primero va a estar San Martín A, después seguramente lo hará San Martín B. Y a continuación, a partir más o menos de las 5:20 de la tarde, el Master Basket va a enfrentar, perdón, Master Hockey va a estar enfrentando a las chicas de Guaymallén. Como ustedes estarán observando, tratamos de pasar por todas las disciplinas, de ir absolutamente por cada una de ellas. Pasa algo, y es que no todas han jugado este fin de semana. Por ejemplo, el futsal, tanto femenino como masculino, no han tenido actividad, por eso no podemos mostrar ni contar demasiado. La Liga Mendocina, en cuanto a las mujeres, San Martín está armándose y todavía no participa de manera oficial, por lo tanto, la actividad de las chicas comenzará seguramente ya en el año 2023, pero de todas maneras, algo estaremos contando de ellas. Y por supuesto, hay más disciplinas. San Martín ha sumado taekwondo, tiene patinaje artístico, tiene un montón de alternativas para venir a practicar y para venir a disfrutar. Y eso lo iremos contando todos los lunes, a medida que podamos. También las inferiores de todas las disciplinas, de fútbol, de hockey, de básquet. Cuando haya cosas resonantes, algo que verdaderamente nosotros podamos mencionarlo, lo vamos a estar contando. Pasamos al torneo regional, a lo que nos
apasiona a lo que nos está generando una manija tremenda. Yo no aguanto más. ¿Qué quieren que les diga? No aguanto más. Necesito que llegue el fin de semana. Quiero ver cómo están ustedes. Es más, ¿sabe qué? Perdón, lo que hace es una desprolijidad. Pero voy a entrar en este momento a través de mi teléfono al chat, porque le metimos toda la información y ahora en la recta final del programa, que estamos un poco más aliviados, bueno, me puedo dar el lujo, ¿no?, de observar un poquito lo que nos está contando la gente. Si es que hay algún comentario bueno o algún comentario negativo en contra mío, no me digan que estoy gordo, no empiecen con esas cosas. Sabatini, lo estoy viendo, está detrás de cámara, tenga cuidado. Bueno, Luis Rena dice, ¿cocinan rico? No sé quién, pero ¿a dónde cocina? ¿Entre fuegos? Sí, por supuesto, la recontra rompen y les agradecemos a los muchachos que nos han dado acá un catering para poder comer. Nicolás Santolaya, Darío La Magna, Lautaro Ojeda, Rodrigo Enríquez, Ana María Rodríguez, que dice gracias por acercarnos a Atlético Club San Martín, para quienes estamos lejos. David Zavala, David Palma, dice vamos San Martín. Matías Godoy, Mariano Tamañone, bueno, Diego Barrera. La verdad, hay un montón de gente, Lucho Galván, que está sumándose, Pablo Lázaro, Rocío Torres, Alberto Gutiérrez, Mayra Jansón, Gustavo Chacarero. Quiero nombrarlos a todos. Ferna Sosa, muy buena transmisión, dice por acá. Daniel, saludos desde Junín, Buenos Aires. Y Rodrigo, que dice, queremos el ascenso. Hablando de ascenso, hablando de lo que puede llegar a pasar a futuro, vamos a observar un poquito lo que pasó este fin de semana. ¿Por qué? Porque ayer domingo se dio el comienzo de la competencia de la Zona 2, del torneo regional federal amateur, en este caso Palmira, frente a Rodeo del Medio, un partido, mirá, por un lado chato, desde lo futbolístico, acá vamos a ver la apertura del marcador, miren el golazo que hace Alexis Melo, el número 7, hay que seguirlo, viene a hacerle dos goles a Beltrán en el clásico, yo quiero que observen, mirá cómo la para de pecho y mirá el tremendo, no, una locura, ¿a dónde la clavó el pibe ese? Yo creo que la intenta 10 veces más y no sé si le sale. Pero el golazo que hizo, una cosa impresionante. A partir de ahí, tuvo alguna que otra más, alguna situación más Rodeo del Medio, pero la tónica del partido cambió y pasó a ser de dominio jarillero. Palmira trató con sus limitaciones de llegar al arco contrario. No pudo conseguirlo porque le faltó peso ofensivo. Me parece que sobre la mitad de campo ahí no terminó de engranar esa dupla que iba a generar juego, que era básicamente la de dos futbolistas muy, pero muy importantes, que son Alejo Martínez, Jesús Sandoval, también estaba por ahí, bueno, la presencia de Manuel Paredes, un volante que es muy bueno y que tiene mucho futuro, pero que tuvo que actuar de volante por derecha. Palmira tuvo, mientras vemos acá el gol anulado al jarillero por posición adelantada, una complicación en el segundo tiempo, y es que fue preso de sus propios nervios. Acá vamos a ver la agresión, no sé si se alcanza a divisar, obviamente por el tiro de la cámara, transmisión de Informe 4. Ever Navarro termina pegándole a un rival, por eso se va expulsado él. También se va expulsado Cristian Joffre en Rodeo del Medio, en el toponero. Acá es Jesús Sandoval el que pega un topetazo y se va afuera. Y en este caso, cuando la pelota estaba en otro lugar, estábamos todos mirando para otro lado, Juan Ignacio Cuello termina empujando al árbitro del partido, también lo echó. O sea, tres rojas en nada, 10, 15 minutos. Y eso se completa encima con los dos suplentes, con Nahuel Giannoni y con Joaquín Estrada. O sea, buena noticia para San Martín. Palmira viene el domingo con 5 futbolistas menos. 3 titulares, 2 suplentes, uno de ellos el arquero suplente. Pero claro, se está quedando sin variantes. Y si encima tenemos en cuenta que todas las expulsiones fueron por roja directa, es muy probable que tengan 2 fechas. Sabemos muy bien que roja directa son 2 partidos de suspensión. Por lo tanto, Palmira va a poder recuperar a todo su plantel para la última jornada recién. Puede ser complicado para el jarillero, que tenía toda la ilusión de volver al torneo regional. Yo, a ver, ¿qué noté? Noté un equipo que tiene un delantero muy interesante, que es Juan Ignacio Cuello, que viene a hacer muchos goles. Por los costados, por afuera, Mortes de un lado, que empezó de delantero, pasó a ser volante central, después defensor, fue por todos lados. Y Nicolás Morales del otro, los dos extremos, que tratan de ir mucho al ataque. Y Palmira, apenas tiene la pelota, los centrales buscan siempre las espaldas de los defensores rivales. Rodeo jugó con línea de 3. Y Palmira buscó siempre las espaldas de los laterales, sobre todo con Morales, que es el más rapidito de los dos, aunque no pudo conseguirlo con éxito.
Antes de pasar a la entrevista que tenemos preparada, porque todavía seguimos recibiendo a gente, lo vamos a ir llamando dentro de un ratito a Iván Lesuc y también se va a sumar Damián Reyes, el presidente. Vemos el fixture. Acá lo tenemos para que vos más o menos tengas una idea de cómo viene la mano con respecto al torneo regional. La zona 2, que tuvo el debut, entonces la victoria de Rodeo 1-0 sobre Palmeiras. El puntero tiene 3 unidades. San Martín frente al Jarillero va a estar jugándose este partido el domingo por la tarde, seguramente, en la segunda fecha. Siempre uno de los tres va a ir quedando libre. En la tercera jornada, San Martín visitará a Rodeo del Medio. En la cuarta, comienzan las vueltas, Rodeo frente a Palmeiras. En la quinta, Palmeiras con San Martín. Y en la última jornada, San Martín con Rodeo del Medio. A ver, dejamos la plequita ahí para que entre todos vayamos analizando. A mí me parece que lo bueno que tiene el fixture para San Martín, porque tiene lados negativos y lados positivos. Lo positivo es que vos cerrás de local y el último partido lo jugás. No tenés que estar especulando con otros resultados, no tenés que estar mirando otras tablas, depende de vos. O por lo menos eso puede llegar a suceder. Y después, lo que no veo del todo negativo es que haya habido una semana más de descanso o de preparación. Porque algo que le sucedió a Palmeiras y que le sucedió también a Rodeo, y que San Martín probablemente no le termine pasando, es que hubo complicaciones con el sistema Comet, que es a donde los jugadores están habilitados para la práctica deportiva, para poder firmar planilla y salir a la cancha. Palmeiras no pudo usar a dos de los hermanos Sandoval, a Juan Pablo y Agustín, tampoco lo pudo usar a Gonzalo Ferro. En FADEP también hubo una situación similar, en la primera fecha prácticamente no pudo jugar ninguno de los refuerzos que han llegado desde otros lugares, y San Martín ha tenido un pequeño changüí, ha tenido un par de días más como para ir habilitando a los futbolistas, esperando que lleguen los pases. De ahí en más hay que explicar otra cosa. El torneo es así. Vos tenés zonas en Mendoza, son 10 zonas, si no recuerdo mal. Ahí, Luisito, yo no lo anoté eso, me parece, o sí lo anoté por acá. A ver, ya te digo. Sí, son 10 zonas, clasifican los primeros de cada una de ellas. Perdón que leo el machete, pero porque si no nos vamos a perder. Y a eso se le van a sumar los 6 mejores segundos de las zonas de 4 equipos. O sea, son 16 elencos que van a estar clasificados a la segunda instancia. En la zona de San Martín, lo negativo es que clasifica uno solo, el puntero. Los otros dos se quedan afuera, terminan la competición en 4 fechas. A partir de ahí arrancan los playoffs. Son playoffs eliminatorios, a ida y vuelta, lo que ya conocemos desde siempre del torneo regional federal, antes Federal B y antes Argentino B, cercanías geográficas, seguramente. Las primeras veces que San Martín enfrente a rivales en playoff, si clasifica, va a ser dentro de la provincia de Mendoza. Hay una final por la región Cuyo, o sea, sería desde octavos de final en adelante, más el ganador de esa final va específicamente a el interregional, o sea, al partido definitorio por el ascenso, que ese sí va a ser a encuentro único, 90 minutos y penales, y en escenario neutral. Vamos a ver, falta mucho, es un montón de tiempo para adelante, puede pasar de todo y ya lo sabemos muy bien, pero así está planteada la cosa. A propósito de todo esto, estuvieron hablando los chicos de Chaco Una Pasión, Luisito Navarro, también Ariel Ramos, a quienes les mandamos un gran abrazo y les agradecemos que estén aquí, con Sergio Totti Arias, el entrenador del primer equipo de San Martín, a quien vamos a escuchar a continuación. Estamos con Sergio Totti Arias, técnico de San Martín. Bueno, Sergio, buenas tardes, gracias por la nota. Y bueno, preguntarte qué sensaciones de este partido que se goleó. Bueno, las sensaciones son buenas porque por ahí lo que veníamos trabajando en muchos pasajes del partido lo pudimos realizar, que es la tenencia más que nada. Creo que por ahí nos encontramos en desventaja y el equipo rápidamente fue a buscar y a través de la pelota parada, que es una herramienta importante y que también trabajamos, pudimos empatar y bueno, creo que fue un buen partido que hicimos y era importante, digamos, hoy día la presentación del plantel y de local, ya faltando una semanita para los más importantes, tener una actuación así, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sacás de bueno, de importante, con cara a lo que se viene, que recién comentabas que era lo más importante? La mucha movilidad que tuvo el equipo. Vos fíjate que aparecían por todos lados, ¿no? Atacar permanentemente, la paciencia que tuvimos, ¿no? En rebotar, en llevarla de un lado para otro y así generar los espacios contra un equipo que después se replegó y prácticamente tenía
9 jugadores, digamos, en el campo contrario, pero nosotros con tranquilidad y con orden creo que siempre mantuvimos la línea de ser protagonista, ¿no? Gracias, Toti. No, gracias a ustedes, muchachos. Muy bien, lo escuchábamos al entrenador de San Martín, Sergio Toti Arias, a propósito de lo que va a suceder el domingo, el debut frente al Jarillero. En algunos será clásico, para otros será duelo de vecinos, como quieran, pero la realidad es que San Martín vuelve al torneo regional después de casi un año de espera. Qué largo que se hizo, por Dios. Bueno, lo tenemos de invitado, obviamente es el primer programa y no podíamos dejar de sumarlo, al presidente del Atlético Club San Martín. Es un placer saludar a otro amigo personal, al señor Damián Reyes. Damián, querido, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Emma. Buenas noches a la audiencia. Y bueno, feliz de estar acá y felicitarlos por el laburo que están haciendo y por lo que están emprendiendo. Gracias a ustedes también. La verdad que la comisión nos ha abierto las puertas para poder hacer esto y mucho más. La gente nos pregunta a través de los comentarios y del chat si vamos a transmitir los partidos. Se ha llegado a un acuerdo, ¿no?, de partes entre la productora Informe 4 y el Atlético San Martín. Sí, sí, por supuesto. Así va a ser. Así que, lógicamente que es una herramienta hoy la tecnología y bueno, es una forma más de difundir lo que estamos haciendo y lógicamente los partidos de fútbol. Claro, porque aparte tiene varios beneficios transmitirlo en vivo. Yo me ponía a pensar el otro día, digo, hay mucha gente de San Martín que está en otros lugares, que vive lejos, en Buenos Aires, en Córdoba, en el exterior. Lo tenemos a Roque Puerto Madryn, al querido hincha que se hace miles de kilómetros para venir de vez en cuando. Y que esa gente pueda ver el partido, pueda sentirse cerca, también está buenísimo. Y por otro lado hay una realidad, Damián, es la crisis económica. Estamos en un país en el que por ahí, capaz que vos tenés 2 o 3 partidos en el mes y tenés que elegir uno, porque no te da la plata, sí, para ir a todos. Entonces el que no pueda ir, que también se sienta cerca, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eso también es uno de los factores que nos llevó a tomar esta decisión. Y como te dije recién, la idea es llevar a San Martín a cada rincón, a cada hincha de donde esté. Damián, te quiero preguntar un poquito por la expectativa. Estamos a muy poquitos días. Tu primera experiencia como presidente de San Martín en un torneo regional. Me imagino todas las sensaciones juntas, ¿no? Sí, sí, la verdad. La verdad que es muy, muy movilizante. Estamos en una etapa de mucha ansiedad, de mucha organización, de muchos temas que tenemos que abordar. Pero bueno, la verdad que el grupo, tanto comisión directiva como el grupo de trabajo que tenemos, estamos bastante organizados, dividiendo tareas, y bueno, eso hace un poquito que estemos tranquilos en ese sentido. Hablemos del elefante en la habitación, porque la gente lo único que está preguntando es precio de entradas y a qué hora se juega el domingo. No les interesa más nada, parece. Bien, el partido va el domingo 16:30. Bien. Y bueno, el precio de las entradas, por ahí, bueno, veníamos anunciando el beneficio que van a tener los socios, pero la entrada general va a tener un costo de 900 pesos uh-huh. y el acceso a platea, 2.000. Bien. Así que, bueno, sabemos que, como lo veníamos diciendo, el socio a populares va a ingresar gratis y, bueno, el socio que quiere ingresar a platea va a tener un adicional que es el 50% del valor de la platea. O sea, el beneficio para el socio es, si vos presentás tu cuota al día, vas a poder entrar a la popular gratis. Correcto. 0 pesos. Correcto. Es una noticia hermosa para venir a la cancha. No hay excusas. Por supuesto, no hay excusas, no hay excusas para no ser socio y para involucrarse con nuestra querida institución. Ya que mencionaste el tema socios, me gustaría, si podés contarnos un poquito más acerca de los beneficios que han ido sumando para bueno, aquellos que están colaborando con la institución. Y me parece que uno de los mejores y de los que más va a aplaudir el hincha de San Martín es esta unión, este trabajo en conjunto con los Andes Paz. Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad que, bueno, otro de nuestros colaboradores estuvo a cargo, Marianito Tamañone, con este desarrollo. Y sí, la verdad que este beneficio de los Andes Paz, digamos, saberla usar a la tarjeta, saber usar a los beneficios, la verdad que se paga solo la cuota, las entradas a la cancha, tiene un montón de beneficios que proporciona la tarjeta que, bueno, el socio de San Martín lo va a tener con un costo cero.
Claro, para la gente que nos está observando y que por ahí no lo tiene tan en claro, la idea es que con la base de datos que está armando el club hay un formulario que está en las redes sociales de la institución que hay que completarlo, y a partir de ahí van a recibir una tarjetita los Andes Paz y una adicional para una persona más. Por supuesto, va con una adicional. Bien, y estos los beneficios, entre otros, es descuento en combustibles, en transporte, en cine, en todo. Tiene un abanico muy lindo, muy grande, no solamente acá en comercios de la zona este, sino en Mendoza. Damián, hablando un poco acerca de bueno, lo que han sido los primeros meses de esta comisión directiva entrante y de los proyectos que han ido concretando y los que tienen a futuro. Hay muchas ganas, hay mucho empeño y yo sabes que veo mucha gente laburando y eso me parece que es una buena noticia. Sí, por supuesto, Emma. Es como te comenté cuando empezamos la charla. La base de todo este cambio, este torbellino que hemos generado es la cantidad de gente que está involucrada con esta idea, con este proyecto. Porque lógicamente si fuéramos una, dos o tres personas, toda esta revolución que estamos haciendo no se podría haber llevado a cabo. En distintas áreas como venimos trabajando, cada persona con su tarea específica, con su responsabilidad, está llevando adelante un montón de proyectos que, bueno, los habíamos planteado desde que nos hicimos cargo de la institución. Ahí la gente de prensa me dice, mencionemos polideportivo a cielo abierto. Yo te tiro el título, necesito ampliación de esto. Bueno, con el polideportivo cielo abierto, la verdad que era uno de los objetivos a mediano plazo y bueno, creo que hemos adelantado, hemos dado unos pasitos bastante, bastante grandes porque en forma conjunta con la comisión de básquet, es una realidad que gracias a Dios tenemos los problemas lindos que nos ha quedado chico el Costantini y la cancha principal. Entonces, bueno, hemos gestionado el playón. No quiero confirmarlo todavía, pero tenemos un acercamiento grande con el gobierno provincial y un apoyo bastante importante que nos va a dar el empujón inicial, la plataforma para hacerlo en forma casi inmediata, así que es una linda noticia. Qué lindo realmente las obras que se vienen. Está también el tema de la tienda física, no solo la tienda virtual a través de la cual los hinchas ya pueden comprar la indumentaria Mitre, sino que ahora también se viene el local comercial. Sí, tal cual. Por ahí lo que es todo lo que es infraestructuras tiene sus tiempos, uno planifica algo y por ahí van apareciendo algunos imprevistos que bueno, demoran la obra, pero si Dios quiere y los tiempos nos acompañan, para principios de noviembre la tienda física la vamos a tener abierta. Hablando un poquito en el plano personal, te quiero preguntar, creo que nunca lo hemos hablado, ¿qué se siente ser presidente del club del cual sos hincha desde que naciste y desde que venís a la cancha desde siempre? ¿Qué se siente estar ahí como presidente? Mirá, en principio es un orgullo tremendo, me genera mucha responsabilidad, mucho compromiso. Con mi familia éramos conscientes que por ahí nos iba a cambiar un poco la vida, pero la verdad, la única palabra que se me viene a la cabeza es orgullo y compromiso. Pero la verdad que por ahí algunos que, uy, pero mirá en el lío que te has metido, que mirá, que uy, que no estás arrepentido, que los tiempos, que... Y no, la verdad que no, nosotros estamos donde queremos estar y orgullosos de estar donde estamos. Qué lindo. Si yo te pregunto tu primer recuerdo en relación al club, yo te digo, Atlético Club San Martín, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No sé, la primera vez que viniste a la cancha, cuando alguien te trajo, una camiseta que te regalaron. Y sí, me nombrás los primeros recuerdos y se me viene a la cabeza mi viejo, lógicamente, que hoy no está, pero bueno, es eso, los veranos en nuestra pileta, la colonia de vacaciones, la primera vez que vine a practicar deporte, que empecé con básquet, después seguimos con fútbol, y bueno, a ver, San Martín está ligado íntimamente a nuestra vida, nosotros siempre decimos que
todos los fines de semana cuando tenemos partido, o la vida, nos organizamos en función al club, a lo que tenemos que hacer en el club y después alrededor repartimos nuestras tareas. Totalmente, eso es lo más importante. Y lo que a mí me preocupa, y bastante, es ¿qué vas a hacer el domingo? ¿Vas a cambiar de lugar? ¿Te vas a quedar siempre? ¿La cábala se mantiene? ¿Cómo va a estar ese tema? ¿Ya lo has pensado? Sí, sí, sí. Estuvimos pensando, pero no, el lugar es el de toda la vida. Eso no se cambia, eso no se negocia. Pero sí, seguramente con algo para tranquilizar un poco los claro. nervios. Pero no, el lugar no se cambia. Siempre con mis hijas, con mi hermano, con mi señora. Así que eso no varía. Vos sabés muy bien y la gente sabe que los que vamos a la cancha siempre, que tenemos nuestros lugares, también tenemos nuestros vecinos de cancha. Sí. Y desde el año pasado hasta ahora cambió un montón. Vos no eras presidente, no estaba todavía públicamente, digamos, la opción de que lo seas. Y ahora vas a llegar y te vas a encontrar con esos compañeros de cancha y te voy tirando una mala noticia. Ahora, no solo no vas a poder insultar a un jugador y decir, pero no la pasaste bien, te vas a tener que contener, sino que además vas a tener gente al lado que te va a decir, che, presidente, ¿por qué no hacemos esto? ¡Presidente! Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, por ahí la primera experiencia la tuvimos el sábado. Claro. En la que uno, si bien no es la cantidad que va a venir el domingo, lógicamente, pero la verdad que la mayoría de los socios que se acercaba era para darnos palabras de aliento, de agradecimiento, de cómo veían el club ahora. Y bueno, somos conscientes de eso, que lógicamente por la responsabilidad que tenemos ahora, claro, nuestro comportamiento es totalmente distinto, debe ser totalmente distinto, pero bueno, con la misma pasión y con las mismas ganas de cuando éramos chicos. Bueno, te leo algunos comentarios de la gente a través del chat. Por aquí dicen, no entendí, la platea, si soy socio, es la mitad de la... ¿es la mitad de la cuota o la platea general, dice? No, si sos socio, pagás el 50% de la platea del no socio, es decir, 1.000 pesos. Bien, otra pregunta, te voy a matar a preguntas, olvídate. ¿Nos vamos a poder hacer socios desde lejos y la venta de camisetas se va a poder enviar a todo el país? Socios desde cualquier punto del país se pueden hacer perfectamente y por el momento no está el desarrollo de la página para hacer entrega a domicilio, pero en breve lo vamos a tener. Por ahora lo que sí está habilitado es el retiro en Baipol. Exactamente, es eso la única boca de expendio. Por acá también nos preguntan, Marcos Pérez Iglesias dice, ¿van a estar ambas populares habilitadas? Por supuesto. Bien, el hincha puede elegir en cualquiera de las dos. Exactamente. También la platea, bien. ¿Qué más? A ver, tenemos por acá. Construir la tribuna que da a la calle Lavalle, por favor, dice, mucha suerte en este regional, que comienza lo mejor para esta comisión, dice Enrique Lavisari. Y Brandon Orozco dice, Damián, ¿para cuándo tenis de mesa en el club? Se estuvo charlando, es una gran posibilidad y bueno, si esta persona es socia, es interesada y quiere arrimarse al club para ayudarnos al desarrollo de la actividad, lo recibimos con los brazos abiertos. Buenísimo, claro, porque esto para ya ir despidiéndote, agradeciéndote la gentileza del tiempo, se han sumado muchas disciplinas en el último tiempo. Está taekwondo, sí. Está bueno, patinaje artístico, hockey, básquet, fútbol, que ya estaban, fútbol femenino, sí, futsal, señor. Un fútbol montón. Fútbol salón, exactamente, bueno, hockey sobre césped también. Claro. Así que bueno, hay un abanico lindo para que los jóvenes puedan practicar algún deporte. Damián, te agradezco un montón, que te agradecemos todo el equipo de laburo, que hayas venido, que nos hayas acompañado y sobre todas las cosas abrirnos las puertas, porque para nosotros que laburamos de esto y que estamos todos los fines de semana recorriendo las canchas de Mendoza, poder dar una mano al club de manera gratuita, de onda, venir y decir, che, muchachos, juntémonos y ayudar a la institución, está genial y eso es gracias a ustedes que nos han permitido, así que eternas gracias. No, Emma, bueno, te agradezco tus palabras, pero la idea de este grupo de trabajo es abrir las puertas a todo San Martín, a todo el pueblo, desde los socios, hinchas, simpatizantes y el periodismo también. Creo que ustedes son un instrumento fundamental para difundir lo que se está haciendo y para que se hable de San Martín. Por ahí era muy triste no ver en ningún medio noticias nuestras, ya sea local,
provincial. Por ahí, yo te lo digo esto como hincha, por ahí leer un diario, abrir una página y no encontrar noticias nuestras, por ahí duele mucho. Y bueno, la idea es cambiar esta situación. Damián, muchas gracias y bueno, muchos éxitos para todo lo que viene. Bueno, Emma, muchísimas gracias y lógicamente los esperamos a todos el domingo 16:30 para que reventemos la guarida. Así será, seguramente. Le agradecemos al presidente Damián Reyes. Pregunto en vivo, ¿podemos ir a una pequeña pausita? Un minuto, quédense con nosotros, porque en un minuto continuamos, tenemos mucho más todavía. Ya venimos porque vamos a estar con la entrevista Entre Fuegos. Así que quédense con nosotros, ¿eh? Gracias por la espera. Tengo algunos saluditos por acá. A Facu Abayay, que nos dice está saliendo genial. Lo tengo a Álvaro Jofre, a mi querido amigo Sanjo y a toda la banda ahí. Les mando un gran abrazo. Franquito Morán, que ha colaborado muchísimo para que esto pueda salir bien, dice, si se hace un 5% de lo que fue el Rey León,
antes del 2030 estamos en la Libertadores, ojalá. A Graciana Díaz Magistretti, muy buena transmisión también, a Mauricio Llaver. Mauricio, le voy a mandar un saludo a pesar que me mató con la foto, porque me sacó la foto en un momento donde estoy con la boca abierta y es un desastre la foto que me mandó. Pero no importa, amigo, le mando un gran abrazo también y a toda la gente que se está sumando a través del chat. Ya vamos a pasar por esos comentarios. Lo tenemos al lado nuestro a una de las grandes figuras que tiene el Atlético Club San Martín. En la entrevista Entre Fuegos lo recibimos a Iván Lexuk. Lexuk, vayan aprendiéndoselo. ¿Cómo va, Iván? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Nos vas a tener que bancar todos los lunes. Vos estás acá en el hotel y nosotros vamos a estar al lado. No, pero bueno, somos varios, así que vamos a ir turnando seguramente. Claro, van a ir apareciendo. Yo te quiero preguntar, ¿qué onda el club? ¿Cómo surgió la posibilidad de venir a San Martín? ¿Cómo fue ese primer contacto, digamos? Y bueno, la verdad que por medio de Tato Aguilera, él me conocía a mí desde chico, desde Boca. Ajá. Y bueno, desde el primer momento que me llamó, ya en la primera llamada no dudé, dije que sí. La verdad que confié en él y bueno, me encontré con un hermoso club. Vos hiciste inferiores en Boca hasta reserva, ¿no? Sí, hasta primera. Andrea. Hasta primera hiciste, bien. ¿Compañero más importante que tuviste en Boca, por ejemplo? Que vos digas, con este la chapeo. Mirá, yo fui compañero de tal. Y bueno, de Riquelme. Ah, bueno, no, ya está. No hablemos más, muchachos, listo, se terminó. No, sí. Ah, tremendo. Sí, dio la casualidad uno que justo había agarrado Bianchi, estaba Riquelme y bueno, pude compartir un poco con él y bueno, un lujo. Y de ahí pasaste a Lanús, ¿no? Sí, ahí pasé a Lanús. ¿Vos formaste parte del plantel que llega a las semifinales de la Libertadores o no? Gracias, sí, Mauri. A la final, llegamos a la final. Bien. Sí, formé parte de ese plantel. Llegaste con ese plantel, perfecto. Y ahí también un momento, me imagino, histórico para la gente del Granate. Has tenido una carrera bastante interesante también en la selección argentina, en las inferiores. Sí. Tuve la oportunidad, bueno, de estar con Humberto Grondona, que fue el que me citó desde sub-15, y pude hacer todo lo que es sub-15, sub-17 y sub-20, así que sí, tuve un buen momento ahí. ¿Y con qué club te encontraste? Teniendo toda esa experiencia de haber estado en Boca, en Lanús, en la selección argentina, haber jugado Sudamericanos, Mundial, ¿qué onda cuando llegaste a San Martín? ¿Te encontraste con el club que te imaginabas? ¿Está muy lejos de todo eso? Me imagino que sí, pero bueno, contanos vos. Y la verdad que, bueno, hoy se encuentra en una categoría baja, por lo que es San Martín, el club se merece estar mucho más arriba, que bueno, para eso estamos trabajando día a día, y la verdad que me encontré con un grandísimo club, como te lo dije recién, una gran instalación, con dirigentes que quieren hacer las cosas bien, con un buen cuerpo técnico, un plantel excelente, y bueno, encontré muy buenas personas que, sobre todo eso, ¿no? ¿Y Toti Arias, lo conocías? ¿Habías visto algo de él? ¿Cómo fue tu relación de entrada con el entrenador? Sí, también, después del llamado de Tato, bueno, a la semana recibí un llamado de Toti. Realmente me convenció con lo que me dijo, con el planteo que me armó, cómo le gustaba jugar a él, que quería ser siempre protagonista, que es lo que me gusta a mí. Bueno, después llegué y me encontré con eso y mucho más. Me imagino que con todo el tiempo que han tenido han podido ir entendiendo un poco la idea del entrenador, pero les preocupa la poca cantidad de partidos que son, porque son nada más que 4 en la fase inicial, en la de grupos, y de ahí ya playoff, o sea, no tenés margen de error. Sí, es un torneo corto, rápido, que, bueno, duro también, no hay que tener margen de error, como decís, pero bueno, para eso trabajamos todos los días, hemos hecho doble turno, y bueno, estamos trabajando muy bien y el plantel está muy bien. Háblame del plantel, porque yo quiero empezar a descontracturar, estamos cerca del final y quiero saber, ¿el mejor compañero hasta ahora que vos decís, este, me saco el sombrero? No, la verdad que no me puedo quedar con uno porque, como te digo, yo soy de Buenos Aires y me recibieron muy bien, así que no te podría nombrar uno. La verdad que compartimos cosas muy lindas con todos. ¿Y de los que están acá en el hotel, alguno cocina o no, o todo vianda? ¿Qué onda con eso? No, metemos a veces. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién es el chef encargado? A ver. Y queda mal que lo diga yo, pero... Ah, ¿vos? Sí, la verdad que sí. Muy bien. A mí me gusta. Por ejemplo, si ahora nosotros terminamos el stream y nos tenemos que quedar a comer y te decimos, Iván, sacanos del apuro, ¿cuál es tu plato? Sí, con este lo sorprendo, quedó re bien. ¿Qué hora es? No sé, deben ser como las 10:30. Y bueno, acá a la vuelta me parece que hay una pizzería, así que...
Pedimos el número, o sea, aprovechamos que está el Prezi. Claro. Bueno, pero por lo menos el tipo dice, yo llamo, yo encargo, ¿o no? Yo ¿te encargas de eso? Listo, perfecto, buenísimo. No ¿quién pone la música en el vestuario? Y también la manejamos entre todos. A veces Pacheco, que es medio, pero bueno, después vamos cambiando. Nada, no, un poco todo, así que estamos bien. ¿Y qué se escucha en ese vestuario? Y mayormente cumbia. Cumbia. ¿A favor o en contra de eso? A favor, a favor. A favor, bien. ¿El que peor gusto musical tiene? De los que han puesto por lo menos una canción. Pues sí, no puedes poner esto. O Pepe. Lo peor que ha sonado. Pepe. Ah, no me digas. Sí, sí. Yo lo veo, perdón, capitán, pero yo lo veo como que le debe gustar medio Abel Pinto. Lo veo con esa onda, puede ser o nada que ver. Y más o menos, pero pone música de publicidad. ¿Cómo no sé, música rara? Publicidad. Sí. No te puedo creer. Bueno, ¿y cómo están para el domingo? ¿Qué onda? ¿Están con ansiedad, con nervios? ¿Están tranquilos? No, estamos tranquilos, concentrados sobre todo. Sabemos que tenemos un partido muy duro. Que bueno, Palmira va a venir seguramente a buscar los 3 puntos, porque viene de una derrota. Pero bueno, nosotros vamos a hacer un planteo también protagonista y bueno, espero que dejemos los 3 puntos en casa. Y que la gente acompañe, por supuesto, domingo 16:30, si recién se están sumando. La entrada a la Popular va a ser gratuita siendo socio del club. Así que no hay excusas para venir y para reventar la cancha. Iván, ya agradeciéndote que hayas estado con nosotros y que nos hayas aguantado como 3 horas acá entre que empezamos a armar y ahora que nos vayamos. Seguramente alguien te debe estar viendo, de tu familia, de tus amigos, así que aprovechá, manda todos los saludos que quieras. No, bueno, mando un saludo ahí a casa, que está toda mi familia reunida. Bueno, también mis primos, mis padrinos, mis viejos, bueno, están todos. Y después también a mi amigo Mati, que está ahí prendido en la transmisión. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo no te quiero poner presión, pero vos jugás de mitad de cancha para adelante, volante ofensivo, con llegada al arco rival. Si llegás a hacer un gol, ¿podemos meter un festejo entre nosotros, entre la gente del stream, vos? Porque aparte, hay que contar a la gente, vamos a estar haciendo transmisión de todos los partidos de local en vivo, de manera gratuita, por el YouTube del club, por este mismo canal, así que suscríbanse. Por ahí, para los que están viendo, sepan que ese festejo es para ellos, y para nosotros, por supuesto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre? Y no sé, ¿qué sugerís? ¿Alguien, sugerencias por ahí atrás, de cámara? ¿Están todos? A ver, está la opción de el Topo Gillo, de Riquelme. Me gusta. Se me ocurre a mí un teléfono, que haga como un teléfono, como el stream. A ver, no sé qué otro más. Si la gente nos quiere ayudar, Motomá, me dicen, ¿qué es ese festejo? Está bueno, festejo de cocinero. Elige usted, si quiere otra cosa, vamos por otro lado. No, sí, no, pero importa, nosotros tenemos que poner un poco de presión. Esto después nosotros cortamos en redes sociales, hacemos el cortecito chiquito, si festeja un gol, le metemos el festejo del gol y rompemos las redes, muchachos, hay que ser vivo. Por eso le estoy preguntando, querido amigo. Pero bueno, si no quiere y si no se anima, no importa. Sí, no hay problema, lo que se va ocurriendo. Bien, bueno. Esperemos que metamos el gol primero. Claro, hay que meterlo primero. Voy a pasar por el chat por última vez antes de despedirlo a nuestro querido amigo. Le mando un saludito a Jorgito Ruiz, a Gustavo Míguez, mis dos grandes hermanos de la vida que como siempre están prendidos ahí, haciendo el aguante a mí y a San Martín. El baile de Paquetá te piden por acá, o tipo Villa. Tipo Villa. No sé si te animás a bailar. No sé si me animo, che. No, el colibrí no me gusta. ¿No te gusta el colibrí? Ah, claro, porque vos no tenés esos colores. No. Claro, bueno, el colibrí lo dejamos entonces. Bueno, queda ahí, en vos. ¿Algún festejito? Pensalo, imagínatelo. Bueno. Y le metemos con todo. Iván, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Iván Lezuc, lo despedimos al jugador del Atlético Club San Martín, al volante que va a estar este domingo debutando junto con sus compañeros en el torneo regional federal. Mira, te digo algo que vamos a empezar a darle manija a partir de ahora y a través de todos ustedes que están observándonos en YouTube. Y también, por supuesto, a través de todas las redes sociales que después lo vamos a subir. El sábado en la tarde, horario todavía a confirmar, me tiene que decir Gaby por ahí, ¿cuándo? Banderazo. Antes del partido, después el plantel se va a quedar concentrando. Sábado a la tarde, reventemos el estadio con un banderazo. Hay que pasarlo por todos lados. Ya los chicos de prensa están armando el flyer para poder compartir el horario y toda la cuestión. Pero el sábado a la tarde, reventamos el estadio
para acompañar a nuestros jugadores. Y el sábado en la tarde, hablando del cronograma de lo que viene, a las 4:30, aquí mismo en nuestro en Libertador General San Martín, se va a estar inaugurando el Banco Rojo. Banco Rojo, sabemos, es una iniciativa que busca visibilizar el maltrato a la mujer, la violencia de género y obviamente los abusos sexuales. Básicamente esto va a ser inaugurado el sábado a las 4:30 p.m. Y nosotros el lunes te lo vamos a estar mostrando y vamos a estar hablando un poquito más de eso. Por supuesto, porque es muy importante y el club está muy comprometido con eso también. Nos vamos. Te repaso primero el cronograma. Mañana 21:30, San Martín en hockey sobre patines local por los cuartos de final de la Colonia. Partido de eliminación directa por el título en busca de esa ansiada copa que a San Martín se le viene negando desde hace un tiempo. Miércoles, San Martín en básquet de visitante va a estar jugando. En este caso voy a buscar el machete porque me olvidé, con San José. El domingo 9:00 p.m. hacemos San Martín en fútbol. Después nos vamos al Constantino y nos quedamos con el partido del básquet frente a Israelita Maccabi. Y el domingo 4:30, el debut del torneo regional federal amateur. Nada más y nada menos que San Martín frente a Palmira aquí en este estadio. Transmisión de Chaca TV, así que prendete con nosotros, suscríbete a nuestro canal. También transmisión de Informe 4 a través de sus redes sociales, a seguir a los muchachos. Y nada, nosotros nos estamos prácticamente despidiendo. Para el final quiero agradecer, primero, al equipo de prensa del Atlético San Martín. Hoy han estado acá Roger Aguilera, Arielito Ramos, Luis Navarro, Gaby Pérez Iglesias, estuvo Agus Sanzuini. Por supuesto que hay que sumarle a Franquito Morán, que está desde Buenos Aires junto a Tato Aguilera, que nos han dado una mano gigante. Le quiero agradecer a la Comisión Directiva de San Martín, a los chicos de Informe 4, a Rolo Moreno, a Mauri Sabatini, que la verdad se han pasado, han hecho un laburo excepcional. Los protagonistas, a Iván Lezuc, al presidente Damián Reyes y por supuesto también al coordinador de básquet Seba Bruno, y a todos ustedes que nos han estado acompañando. Estoy mirando, perdón que no mire la cámara, pero estoy viendo si me olvidé de alguien. Creo que estamos todos. Ha sido un verdadero placer, en serio, no saben el honor, el orgullo, la alegría que nos genera a nosotros y a mí desde lo personal poder estar acá, ser la cara visible de San Martín, pero detrás mío y al lado mío y adelante mío todo este equipo de gente. Es un honor hermoso hacerlo con amigos de la vida. Así que nada, es lo mejor que me ha podido regalar la vida y verdaderamente en momentos donde uno por ahí lo necesita. Les mando un abrazo grande, que tengan buenas noches y prendidos a las redes sociales del club. Chau, chau. Gracias por estar.